acompañada de sus hijos. La ex primera dama de la República, Lourdes Rodríguez de Flores, llegó a la finca Maracaibo, ubicada en el cantón El Tigre, jurisdicción de Ateos en La Libertad. Es una de las 9 propiedades allanadas y con proceso de extinción por la Fiscalía General de la República. Dice que los inmuebles continúan en su poder, aún así se le negó el acceso. Con documentos en mano, sostiene que todas las propiedades que la familia posee fueron heredadas. Ninguna de nuestras propiedades fue adquirida durante o después del quinquenio durante el cual mi esposo fue presidente de la República. Incluso en la casa en la que habitamos desde siempre en la colonia San Benito, fue herencia de mi padre. Su intervención ante los medios de comunicación fue breve. No detalló si presentarán un recurso de amparo por los procedimientos que realiza el Ministerio Público, pero fue enfática al decir que, a su parecer, todo responde a acciones de persecución política contra su familia. Mi esposo falleció en medio de un proceso lleno de arbitrariedades y abusos, cuyo aspecto más sobresaliente fue el haber sido sometido a un cruel castigo, sin haber sido oído ni vencido en juicio. Ni siquiera su muerte ha sido suficiente para calmar la sed de venganza inexplicable. Sus hijos prefirieron guardar silencio. No se brindó mayores detalles ni tampoco se permitió preguntas de los medios. De lo que está sucediendo. No voy a dar declaraciones. Con imágenes de Roberto Martínez, informó Antonio Valladares. Hola, hola.